Hola amigos, yo soy Amaranta y en este video estoy en el Edén. Hoy quiero hablarles de mi historia de preparación, o sea, de cómo me preparé para el examen de la UNAM. Espero que se escuche, no quiero hablar muy fuerte, pero bueno, hoy vine a la escuela porque quería hacer unos trámites, ya acabé, ya me enteré de otras cosas y estoy emocionada por terminar esos trámites. Y bueno, porque es la pregunta que recibo todos los días, se los juro, a mi Instagram me dicen: oye, ¿me podrías decir cómo te preparaste tú? Dame consejos. Consejos tengo y están en mis otros dos videos anteriores que se los dejo aquí abajo, aquí arriba, para que vayan a verlos. No se me ocurren más consejos por ahora, voy a pensar y les haré una tercera edición de ese video. Pero pues ahora les traigo mi story time de cómo me preparé. Yo encontré la carrera porque yo quería primero la universidad, o sea, yo quería estar en la UNAM. Y después ya me puse a buscar sus carreras, encontré literatura dramática y teatro, pedían más de 100 aciertos. La gente decía: es más difícil que medicina. Digo, es tan difícil como medicina, pero lo vi como en mi segundo semestre de la prepa, o en primero, no estoy segura, y me morí. De verdad me morí, no pude dormir ese día, fue horrible. Pero entonces dije: ok, vamos a empezar a trabajar. Para mi tercer, cuarto, para mi cuarto semestre de la prepa empecé a prepararme. Mi hermano me compró las guías de la UNAM que venden aquí junto a rectoría, en la librería esta, y me compró la de humanidades y la de ingenierías, porque no sabía a qué área irme y él como que también tenía esperanzas de que me fuera a ingeniería. De hecho, siempre me hace bullying y bueno, ya no tanto, pero antes me decía, cuando yo decía una tontería, me decía: humanidades, ¿sabes? Como estudias humanidades, ¿qué esperábamos? Pero bueno, ya. Entonces, ¿qué pasó después? Espero que no les moleste la luz en mi cara, es que de pronto es medio incómoda, pero es la sombra que pude encontrar con la bola que pude encontrar. O sea, ven esas bolitas de acá atrás, ahí es donde tengo mi cámara puesta. En mi cuarto semestre empecé a prepararme con el temario de las guías. Empecé a estudiar poco a poco, agarré una libreta y así, veamos, biología. Tema 1, la célula. Entonces yo la célula lo dominaba, pero igual hacía mis apuntes en una libreta, como: ok, la célula, esto, y trataba de que fueran como... Ahí yo no hacía apuntes tan bonitos, pero de que fueran muy claros y precisos, y diagramas y esas cosas. Pero la verdad es que lo dejé un poco abandonado como en el verano de cuarto a quinto semestre. Pero cuando entré quinto semestre dije: ok, ha llegado la hora. También conseguí la guía del CONAMAT, es la mejor guía del mundo, o sea, de verdad tiene que ser su biblia. La guía del CONAMAT es la clave para todo. Ojalá CONAMAT me pagara por decir esto, pero vayan a CONAMAT. También sé que los cursos de CONAMAT funcionan, pero la guía del CONAMAT de verdad tiene que ser su biblia. Entonces empecé con la guía del CONAMAT y pues otra vez iba como tema por tema y mi libretita, y me sacaba libros de la biblioteca de la prepa o veía libros de mis hermanos de la prepa. Es que en mi prepa te hacen comprar libros de cada materia, entonces ahí arriba estaban los libros, allá arriba en el segundo piso, es que es donde casi no estoy, estaban los libros de biología de mi hermana, de mi hermano, de química, de lo que fuera. Entonces agarré sus libros, agarré los míos, empecé a darle, ¿no? Y al mismo tiempo me di cuenta que de quinto a sexto semestre es donde estaban los cursos intersemestrales en la prepa, para los que no habían pasado. O sea, si tú reprobabas una materia en la prepa, podías hacer examen extraordinario o podías hacer curso intersemestral que duraba 2 semanas más, no sé, un mes, no sé. Entonces yo dije: pues va. Según yo, mi hermana lo hizo también. Entonces mi mamá me dijo: pues vas, ¿no? Y fui al curso intersemestral de matemáticas del segundo año de prepa, que será como 3 y 4, creo. Y de química, y de física, y de... no me acuerdo. Pero fui con otros maestros que no eran los míos. O sea, yo había tomado matemáticas, excepto matemáticas, sí la tomé con mi mismo maestro, con Aurelio, creo que se llama, o era Aurelio. No, es Aurelio, ¿no? Y tomé con él mate y lo repetí en el curso intersemestral, pero yo le dije: pues es para mi examen y así. Entonces él me corregía cosas muy básicas y me servía para que me pusiera otros problemas y yo pudiera resolverlos, ¿saben? O sea, nunca sobra esas cosas. Y después tomé química con una maestra que no fue mi maestra, pero también yo llegué con ella y le dije: no, pues quiero hacer mi examen de la UNAM y quiero repasar los temas de química de primer año que ya se me olvidaron. Y me dijo: vas, adelante. Entonces ella me ayudó y lo bueno es que me dejaba no hacer, no sé, creo que sí me daba privilegios sobre, o sea, que al mismo tiempo son desventajas, porque era como no hacer tareas en equipo, unas cosas así, como no ayudar a los niños de primero que no habían pasado, ¿saben? O sea, como medirme, pero me ayudaba a repasar un montón su clase. Aprendí muchas cosas que no había aprendido con mi maestra de química y repasé otras. Y luego tomé física con Aguilera, que todo el mundo la amaba. Yo me acuerdo con quién he tomado física, la verdad. Ah, con la Sisi. Tenemos una maestra que decía: sí,
¿sí? Sí, cada dos palabras. Entonces, también me ayudó a repasar un montón. Yo luego llevaba problemas de la guía del CONAMAT o de la guía del ONAM, que decía, maestro, es que no entiendo bien esto. Y ya me decía, no, pues está, lo hiciste bien, el procedimiento está bien. O el procedimiento está bien hasta acá no, o lo que sea, ¿no? Antes me ayudaba. Y lo malo de él es que él no me dejaba hacer los exámenes. Hicen como dos exámenes a lo largo del curso intersemestral y no me dejó hacerlo, pero pues me dio el curso, o sea, todos me dejaron entrar de oyente y el que ese curso se pagaba y lo que fuera, entonces me hicieron un gran favor. Y pues eso fue el quinto semestre aprox. Y ya el sexto fue donde me puse más loca y más intensa, fue donde me registré recién a la UNAM en enero y es donde dice como, checa este curso, el del CEIL, o ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, que ahora es Pruébate. Y entonces yo dije, 100 pesos, o sea, 100 pesos para que la UNAM te dé una guía está más chido, ¿no? Y pues ya fui al banco, pagué mis 100 pesitos y dije, pues va. Y entonces el curso está increíble. Ya les he hablado de Pruébate mil años, pero si ustedes quieren pagar un curso online, paguen Pruébate. No paguen otros cursos que alguien se saca de la manga. O sea, es que me han preguntado si, qué opino de otros cursos. Yo no tomé ningún curso porque soy muy coda y no quise pagar porque soy pobre y así, ¿no? Entonces no quise pagar otros cursos. Si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo. Pero pues por lo general son básicos y son más fáciles que el examen de la UNAM. Eso sí es un hecho y se los pueden decir cualquier persona que haya tomado un curso. Pruébate es lo contrario, es más difícil del examen. Pero o sea, si tú sales bien en Pruébate, ya ten por hecho de que vas a pasar el examen de la UNAM. Sí, yo estoy casi segura que jamás saqué 100 en Pruébate, pero en el examen de la UNAM real sí saqué 105 aciertos. Entonces ya me empecé a preparar con ese. Hice, según yo, te daban 4 exámenes prueba y solo hice 3. Pero era increíble porque ya les he contado que en un, o sea, dándome de cuenta que decía, ¿cuánto es 2 más 2? Y venía mil respuestas y tú ponías 4 y latinabas, o sea, solo lo hacías a la y se va y latinabas. Entonces ese programa te decía como, correcto, porque 2 más 2 son 4, por, y te explicaba por qué daba ese resultado. No era como, ok, correcto, bye. Te volvía a explicar y si lo sacabas mal, pues te explicaba también. Entonces está muy chido. Bueno, sexto semestre, bueno, el último año de mi prepa es en la tarde, sí, oso. Salud. En sexto semestre fue donde me puse ya más loca. Llegaba de la escuela como a las 8 y entonces me ponía a hacer mi tarea, trataba de adelantar mi tarea. Y al otro día me despertaba como a las 7 de la mañana, 6 y media, porque fue el tiempo en que estaba a dieta. Entonces mi mamá me preparaba mi primer desayuno a las 6 de la mañana, 6 y media. Entonces me iba al gimnasio a las 7 y regresaba a las 8, me bañaba, me cambiaba, me ponía mi uniforme, porque sí, yo llevaba uniforme en la prepa. Me ponía a estudiar, como ya había hecho la tarea de la prepa una noche antes. Entonces en la mañana, como desde las... me ponía a cuidar la tienda, mi mamá tiene una tienda, entonces me ponía a cuidar la tienda y mientras me ponía a estudiar para el examen. Entonces ahí se imaginan a Maranta con 50 libros y su guía y así, y la gente llegando y yo así como, ¿qué le doy? Un gancito aquí está. pero no, nunca fue tan distractor. De hecho estaba bueno, porque así llegaba la gente y me hacía un break de 30 segundos, de un minuto, y ya descansaba un rato, porque si no, o sea, estudiar así todo el tiempo estaba horrible. Y al mismo tiempo yo me acuerdo que ponía Telehit. La verdad, es de los pocos canales que tenía en mi casa de música, donde pasa música, porque MTV ya no pasa música. Tenía su... no me acuerdo cómo se llama, su hora en que solo pasa música. Entonces, si escucho una de las canciones que ponían en ese momento, me acuerdo, mala onda de cuando estaba estudiando para mi examen de la UNAM. Entonces, pues sí, básicamente yo estudiaba, ¿qué será? Desde las 9, 10 de la mañana hasta las 12, porque yo entraba a la 1, a veces a las 2, a veces a las 3, pero pues más o menos hasta las 12 y media estudiaba. Todos los días, amigos, todos los días, era lo mismo. Siempre estaba estudiando y de nuevo, o sea, las dudas, iba con mis profesores a decirles, explíqueme cómo funciona esto. Son tus maestros, quieren enseñarte, ¿no? Es como que, ¿saben? Aunque eso sí, o sea, yo creo que algo que no he mencionado y que les debería servir mucho a ustedes es no contar que van a hacer su examen de la UNAM. Contar que van a hacer examen en la UNAM es mucha presión. La mayoría de mis compañeros estaban como, ah, oh, sí, ya saqué ficha para la UNAM. ¿Y tú? Y yo, no, yo me voy a quedar a estudiar en la normal de Tehuacán. O no, yo voy a estudiar en la UAP, campus Tehuacán. No creo irme, ya no quiero irme, no puedo irme, ¿sabe? Súper convincente, la verdad. Mis amigas sí se la creyeron. Y solo le conté así como a mi mejor amiga que iba a hacer este examen y ella también iba a hacer examen, entonces no había problema. Pero, o sea, les juro que el día que pasé fue así como, ah, oigan, a todos los engañé, hice examen a la UNAM, ya lo pasé, jajaja. Pero la gente que ya había dicho que, había, que iba a hacer examen de la UNAM y no pasó, solo había pasado una persona de mi prepa aparte de, además, ¿cómo se dice? Aparte de esta persona. Y fue horrible, o sea, sí,
el bajón que no pasas y luego que toda la gente sepa que no pasaste, es una presión que no quieres. O sea, dejas de pasar, dejas de querer pasar por ti y quieres empezar a pasar para que la gente sepa. Entonces, o sea, eso no está cool, de verdad. No cuenten, no cuenten, no cuenten, manténgansele a ustedes. Además, toda la energía se centra en que ustedes pasen y no en que la gente pase y que la gente sepa y en que ustedes estén acá harto contando como si sí, tengo que estar para mi estén en el UNAM, ¿saben? Otra cosa es que no me acuerdo bien qué hacía los fines de semana. No me acuerdo cómo estudiaba, pero yo creo que sí me echaba todas las mañanas el sábado al menos. El domingo creo que no, el mío descansaba, pero el sábado sí le echaba ganas. Me acuerdo mucho del cumpleaños de una amiga que fue en febrero y nos invitó a su casa y fue la primera fiesta a la que fui en mucho tiempo. O sea, la primera salida, como que por fin me lo permití, pero igual me fui súper temprano y llegué a estudiar. Entonces, es tu prioridad. Creo que la clave aquí es empezar con mucho tiempo de anticipación, porque yo empecé un año antes prácticamente y entonces, o sea, me vi menos presionada, iba como a un ritmo muy leve, por eso todos los días voy a estudiar. Eran bien pocas horas, si lo piensan así, 10, 11, 12, 1, o sea, eran 4 horas por mucho, escuchando música. Y pues sí, amigos, o sea, básicamente fue esa la manera en que yo me preparé. Yo no pagué ningún curso, más que el Pruébate, que antes no se llamaba así. También complementé un poco con la guía del poli, creo, que tenía la novia de mi hermano. Entonces también me la prestó y con eso también comparaba unas cosas. Es muy diferente, vienen preguntas muy, muy, muy diferentes, pero venían los mismos temas. Entonces de pronto sí me servía entender el tema a través de otras preguntas, ¿saben? Y pues nada, amigos, eso es todo. Cualquier duda que tengan, déjenmela aquí abajo. Les juro que voy a hacer una tercera edición de consejos para entrar a la UNAM. Esta es la manera en que yo me preparé, pero luego descubro otros consejos, o sea, tipo como, no sé, platicar con tus amigos sobre el tema y descubro que eso también lo hacía, pero ahorita se me olvidó. ¿Saben? Es un ejemplo tonto, pero les puedo hacer otro video, lo voy a hacer otro video. Pero cualquier duda que tengan, déjenmela aquí abajo, por favor. Y yo trataré de escribirles, comentarles. También me pueden escribir a mi Instagram, ahí siempre les contesto a todo el mundo. Y muchas gracias por ver este video. Síganme en todas mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¿Qué fue esto? Nunca hago esto. Bueno, como sea, ya me voy, adiós. Ah, ¿vieron? Hoy me hice dos chonguitos. Estoy grabando cómo me preparé para mi examen de la UNAM y pueden verlo, así grabo yo. Ahora tengo dos videos de cómo estoy grabando esto. Vayan a ver mi canal de vlogs. Si ustedes no se han suscrito, suscríbanse. Voy a empezar a subir vlogs diarios de aquí hasta que acabe el semestre para documentar mi último semestre, o sea, como el último jalón del último semestre.